mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llegó la escuela. El gigante del Caribe ha regresado. Cuba es medalla de oro en béisbol en estos Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 al vencer por pizarra de 8-3 a Nicaragua. Vamos a escuchar palabras de Víctor Mesa, manager de esta selección. Atención, porque esta medalla de oro de Cuba tiene un sabor muy, muy especial a México. Después escucharemos al Alfredo Spen y a Yuleski Gurriel. Contento, contento. Feliz. Este es un triunfo de la gente de Veracruz también. Aquí también aprendí algo, sacrificadamente, pero también aprendimos aquí en México. Se sigue mucho el béisbol en Cuba, creo que todo el mundo es pendiente, ¿no? Es el deporte nacional. Y para nosotros, desde que salimos allá, el objetivo fue obtener la medalla de oro, ya que había varios torneos que ya no teníamos el primer lugar y nos dimos el compromiso de ganar este torneo y así salió. Siempre que el béisbol sale así, por ejemplo, cuando salimos en delegación, todos los deportes de Cuba están esperando la victoria del béisbol. Si el béisbol gana, todos los deportes, es como un motor impulsor para todas las disciplinas que están aquí en Centroamericano para esforzarse. Y bueno, ya nosotros contribuimos a nuestro granito de arena ahora en los Juegos Centroamericanos y bueno, espero que los otros deportes también. Mucha responsabilidad. Cuba regresa a estos Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 con una medalla de oro que le sabe prácticamente a gloria y que no tuvo rival en el terreno. Para el canal de los Juegos Centroamericanos, Paola Ríos.